Bueno, buenos días a todos y bienvenidos al acto de entrega del Premio Nacional de Cinematografía 2021 a don José Sacristán. Queremos agradecerles un año más su presencia en este acto, que las medidas sanitarias que todavía siguen vigentes nos han obligado a mantener también en una versión más reducida del aforo. Y por tanto el número de personas que tradicionalmente nos acompañan no pueden estar presentes, aunque queremos mandar un saludo a todas las personas que se están conectando a través del streaming y que también están participando a través de otros lugares de este acto. Como les decía, mantenemos un aforo reducido, pero esto no impide que acompañen a nuestro premiado muchos amigos y compañeros de profesión que han querido estar hoy aquí, entre los que se encuentra precisamente la persona que va a intervenir en primer lugar. Ella es una de nuestras grandes actrices, tanto de cine como de teatro, y cuenta con numerosos premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Fue presidenta de la Academia de Cine, acaba de participar en la última película de Pedro Almodóvar, Madres Paralelas, y tuvo una actuación inolvidable en la serie de televisión Velvet junto a nuestro premiado, don Emilio y doña Blanca, don José Sacristán y doña Aitana Sánchez Gijón. Interviene en primer lugar Aitana Sánchez Gijón. Egunon, buenos días. Es un honor para mí participar en la entrega del Premio Nacional de Cine a mi admirado compañero, maestro y amigo José Sacristán. Pertenezco a una de las tantas generaciones que han crecido disfrutando y admirando a José Sacristán. A Pepe, tan cercano para todos que lo nombramos como si fuera alguien de nuestra propia familia. Cuando recibí la noticia de la concesión del premio, pensé, ¿cómo es posible que Pepe no lo tenga desde hace años? Yo creo que lo hemos pensado todos, ¿verdad? He contabilizado casi 100 películas en su filmografía, aparte de las innumerables obras de teatro y las series de televisión a las que también ha dedicado buena parte de su tiempo. Cada una de sus películas es el reflejo de la historia de este país, de nuestra identidad emocional, política y social. Pepe es, en definitiva, historia viva de nuestro cine y de nuestro teatro, nuestro alter ego a lo largo del tiempo. Como el propio Pepe cuenta, él encarnó con la llegada de la democracia ese mundo de los nuevos españoles, los de a pie, ni muy alto ni muy bajo, ni muy feo ni muy guapo, que tiene algo de picaresca y a la vez la honradez de reconocerse en sus defectos sin renunciar a la conquista de libertades. Una conquista a la que él siempre contribuyó desde su compromiso ideológico, dando batalla, pero siempre desde la dialéctica, siempre desde la razón, enarbolando como única bandera la defensa de la tolerancia y la dignidad. Como por ejemplo en aquella famosa huelga del 75, cuando él y otros compañeros como Pilar Bardem, Juan Diego, Tina Sainz, Ana Belén y tantos otros consiguieron implantar el día de descanso en los teatros y condiciones laborales más justas para todos. Porque Pepe es el hijo del Venancio y de la Nati, un niño del Chinchón de posguerra que se crió con su abuela hasta los 7 años, mientras que su madre seguía los pasos de su padre de cárcel en cárcel. Un niño que comprendió muy pronto que a su familia le había tocado del lado de los que habían perdido y que llegó a Madrid dispuesto a convertirse en artista de cine, rebelándose ante un destino marcado y aparentemente ineludible. En esa España gris y pobre, tan gris y pobre, sobre todo para los derrotados, Pepe encontró refugio en los cines y ya no quiso vivir en ningún otro sitio. Desde La familia hay uno más, su debut en las pantallas en 1965, Pepe fue vertebrando la historia de nuestro cine. Participó en comedias costumbristas, en las películas del destape, en las de aquellos jóvenes autores que empezaban a reflejar la España del cambio, como Gonzalo Suárez, José Luis Garci, Pedro Olea. Participó en películas que nos confrontaban con nuestra historia más reciente, de la mano de Luis García Berlanga, Chilo Pontecorvo, Francisco Regueiro o Mario Camus. Protagonizó el mayor homenaje, con permiso de Juan Antonio Bardem, que se le ha hecho a los cómicos de este país
junto a Fernando Fernán Gómez. Bajo la dirección de Adolfo Aristarain nos dejó bien claro el lugar que el compromiso ético debe ocupar en el mundo y en los últimos años nos ha seguido sorprendiendo con su talento apostando por directores como David Trueba, Javier Rebollo o Carlos Bermúdez, además de dirigir él mismo 3 largometrajes. Ahí es nada. Pero si ver a Pepe en la pantalla y en los teatros como espectadora era ya una fiesta, haberlo tenido como compañero durante casi 5 años seguidos ha sido el mayor regalo que me ha hecho esta profesión. Dentro de mí vive una tonadillera, asegura Pepe, y una madre superiora, añadiría yo, porque así llegaba cada día maquillaje, dándonos a todos los buenos días como si fuéramos monjitas de un convento. Buenos días, hermanas. Siempre de buen humor, siempre listo, siempre alerta, sin sentarse nunca, ni siquiera en las pausas eternas entre plano y plano, en las que aprovechaba para cantarnos coplas o cancioncillas de anuncios antiguos o para contarnos anécdotas de su vida. Pepe es generoso con los compañeros, paciente y comprensivo con los principiantes, vehemente defendiendo a sus personajes, infalible delante de la cámara. Estoy segura de que su material genético es el mismo que el de los lentes que lo retratan. Durante los últimos veranos, el azar quiso llevarme a una casa que desembocaba en la de Pepe por medio de un camino en el bosque, cual Caperucita. Yo lo recorría con un tupper de paella en mi cesta para llevárselo, a cambio de que él y Amparo me dejaran entrar en su mundo por un rato. Una enorme caja de sorpresas habitada por cientos de objetos, libros y recuerdos ligados a su pasión por el cine, el teatro, la literatura, la música. Un día descubrí un estrecho pasillo cubierto de carteles de películas que me condujo, casi sin darme cuenta, a una pequeña puerta custodiada por Audrey Hepburn y Lucía Bosé. Pepe, entonces, entornó la puerta, me entregó la entrada para la sesión que estaba a punto de comenzar y descendió por una angosta escalera excavada entre rocas de granito que desembocaba en la cueva de Alí Baba, es decir, en la sala de cine Fernando Fernán Gómez. Y allí, entre decenas de personajes de películas en miniatura que saludaban a un tren eléctrico al pasar cerca de las butacas, Pepe el cinéfilo, recitándome de corrido el reparto completo de las películas en sesión doble que iba a proyectar para mí, apagó las luces y se quedó de pie en un rincón, asomado a la magia del cine, como cuando desde delantera de gallinero en Chinchón vivió la epifanía que daría sentido a su vida. Pepe es el niño que sigue jugando, el hombre que sigue honrando en cada uno de sus actos, de sus recuerdos, al niño que fue, al Venancio y a la Nati, a todos esos cómicos de carretera y manta que le precedieron. Pepe tiene conciencia de ser eslabón. Sabe muy bien de dónde viene y por eso, con su arte, con sus relatos, nos hace depositarios de su memoria, para que no perdamos el norte, para que no olvidemos que también nosotros somos parte de una conciencia colectiva transmitida de generación en generación. Dice Pepe, que aprendió de Fernando, que la medida del éxito está en la continuidad del trabajo. Y por eso, aquí estamos, celebrando la entrega de su Premio Nacional de Cine un lunes, su día de descanso, porque él sigue recorriendo infatigablemente los teatros de toda España, compartiendo su maestría desde el escenario con todos nosotros. Por cierto, a ver si toman nota los del Premio Nacional de Teatro. Aquí estamos, celebrando la excelencia de un gran cómico, de un humanista sabio, la mejor madre superiora del convento en el que todas profesamos. Y así, tal como él asegura que nunca pudo pasar de primero de Fernán Gómez, a ver si pasamos de una vez nosotros de parvulario a primero de José Sacristán. Toda mi admiración, mi respeto y mi cariño, Pepe, mi más emocionada enhorabuena.
Muchas gracias, Aitana, por esas palabras tan bonitas. Y a continuación toma la palabra el ministro de Cultura y Deporte, don Mikel Iceta. Delegado, alcalde, consejero, autoridades, amigas y amigos, José, Pepe, si me das permiso. Nadie dijo que ser ministro de Cultura y Deporte fuera sencillo, y eso que no contaban que tendría que rivalizar en algún momento con unas palabras tan sentidas, tan cariñosas, tan de corazón, tan de verdad, como las de Aitana. Pero, en fin, vamos a ello. Buenos días a todas y a todos, y egunon, y me permitirán que las primeras palabras sean de recuerdo, de cariño, de afecto por nuestros conciudadanos y conciudadanas de la isla de La Palma, que nos sientan cerca, que nos sientan con ellas y con ellos en un momento tan difícil. Hablaba Aitana de Chinchón, y me dicen que entre Chinchón y Madrid no hay más de 60 kilómetros. Pero 60 kilómetros pueden ser en determinado tiempo, en determinado momento, un abismo. Una distancia que es la que hubo de recorrer un chico de pueblo de la posguerra y la capital. La distancia entre José Sacristán y el Madrid de los 40. Él mismo ha contado alguna vez que llegó atemorizado a Madrid, consciente del rechazo que suponía ser del bando de los perdedores. Iba de la mano de su madre, y con 14 años ya trabajaba de tornero. El cine le fascinaba, como a una gran parte de los españoles y españolas de su generación. A todos ellos, una pantalla grande les abría la puerta a una realidad paralela, ajena a esa España oscura de la posguerra. De haber podido elegir, a lo mejor hubiera querido ser Tyrone Power o Gary Cooper. La de José, la de Pepe Sacristán, es la historia de tantas y tantos intérpretes de cine, de teatro y de zarzuela, cómicos, mujeres y hombres de la escena, actores y actrices a los que hoy, si me lo permiten, quiero rendir un merecido homenaje con estas palabras en el día en que entregamos el Premio Nacional de Cinematografía 2021 a José Sacristán. Merece la pena recordar a la gran familia de los cómicos, como tradicionalmente se les ha llamado. Bueno, algunos hablaban también de titiriteros, pero podemos recordar a Luis García Berlanga, que sabía muy bien de lo que hablaba. Los llamaba actores y actrices de la tripa. Es a ellos, por cierto, a quienes Juan Antonio Bardem les dedicó su primera película en solitario en 1954. Llevaba por título precisamente Cómicos. La historia de los intérpretes del cine tiene además la particularidad, yo creo, el honor, el orgullo, la satisfacción de estar íntimamente ligada al teatro. El teatro de los grandes clásicos, de mayor reconocimiento crítico, pero también del teatro popular, que aunque no sea reconocido de la misma manera, es escuela, acerca la escena a los públicos y ha esculpido el talento de muchos y muchas intérpretes a lo largo de la historia. Y en esa historia que reivindicamos hoy, el nombre de José Sacristán brilla con una intensa y singular luz propia. La concesión del Premio Nacional de Cinematografía 2021 a José Sacristán, que nos reúne en este centro Tabacanera de Donostia, es de alguna manera un acto reparador y que estaba pendiente, lo ha dicho Aitana, hace mucho tiempo. Hoy premiamos a un cómico de casta y, por lo tanto, recibe Pepe mi enhorabuena, la enhorabuena del Gobierno, desde una profunda y sincera admiración. El entorno en el que celebramos este premio es el mejor escenario en el que se puede pensar, el Cinemaldia, que este año celebra su 69ª edición, si hay que decirlo así, la 69, para entendernos. Aquí coinciden algunas de las películas que mejor representan en Europa y en el mundo esa mirada del cine español en 2021, esa mirada que nos define y que nos diferencia, que nos da identidad y que nos representa. Es verdad que el cine es cambiante, poliédrico, transita siempre por senderos en plena efervescencia. Los poderes públicos lo sabemos, somos conscientes de ello
y valoramos el esfuerzo de adaptación que realiza toda la industria en este entorno tan dinámico. En nada se parece el mapa audiovisual actual al que conoció aquel joven de Chinchón al comienzo de su carrera. Creo que es pertinente subrayar que la entrega de este Premio Nacional tiene lugar en el momento en que estamos celebrando los centenarios de Luis García Berlanga y Fernando Fernán Gómez, dos figuras mayúsculas de la cinematografía española y europea de la segunda mitad del siglo XX, que también estuvieron muy vinculados a la carrera de Pepe Sacristán. Ellos, vosotros, entendisteis como nadie la importancia que tiene esa gran familia de actores y actrices de nuestro cine y nuestro teatro. Una gran familia a la que pertenece Pepe, cuyos primeros pasos en la profesión actoral los da en el teatro después del servicio militar. Al cine llega en 1965 de la mano de Fernando Palacios en La familia y uno más, segunda entrega de la saga La gran familia. En ella coincidirá con esa gran escuela de intérpretes españoles representada por José Luis López Vázquez, Amparo Soler Leal, Alberto Closas o José Isbert. Precisamente junto a López Vázquez y Alfredo Landa, Pepe Sacristán encabeza eso que ha sido calificado, quizá de forma precipitada y despectiva, como landismo, el tipo de cine que era posible y viable en una sociedad con las libertades severamente recortadas. Pero él, buen conocedor de la sociedad y el momento histórico en el que tocó vivir, nunca ha renegado de ese cine que conformó una trayectoria paralela a la del propio país. A la vez que hacían esas películas de Pedro Lazaga, Rafael Gil o José Luis Sáenz de Heredia, también tomaba contacto y aprendía con el Fernán Gómez, director. A él le uniría una profunda admiración y una excelente amistad ya desde los años 70. También se va a convertir en figura icónica del llamado cine de la Tercera Vía, impulsado por el productor José Luis Dibildos de la mano de Roberto Bodegas. Un cine que era parte del esfuerzo de algunos sectores para abrir camino hacia una sociedad más madura y adaptada a los nuevos tiempos. De ahí surgen Españolas en París, Vida conyugal sana o Los nuevos españoles, películas que le iban a permitir dotar a sus personajes de nuevos matices. Pepe rueda alrededor de 5 películas al año durante los primeros años 70. Y todo sin descuidar sus otras facetas dramáticas como intérprete. Así, como voz tenor, dará vida al Cardona de Doña Francisquita, que monta el Teatro de la Zarzuela entre enero y abril de 1972. Sí, Pepe también canta ya en esos años. No sé si como la madre superiora o como el actor, el actorazo que es. Y llega a participar hasta en 7 ediciones de Estudio 1 de Televisión Española entre 1972 y 1975. A finales de la década se convierte en el actor fetiche de un director que arrasa en las taquillas españolas, José Luis García. Será la catapulta que multiplicará el prestigio de nuestro actor con Asignatura pendiente y Solos en la madrugada. Llega el reconocimiento no solo popular, sino también de la crítica. El compromiso de Pepe y el ansia por vivir en un país mejor le llegan a protagonizar en 1978 Un hombre llamado Flor de Otoño, de Pedro Olea, y El diputado, de Eloy de la Iglesia, dos películas precursoras de las libertades sexuales en nuestro país, que reconozco y agradezco personalmente de forma muy especial. Con Flor de Otoño gana su primera concha de plata en este Cinemaldia. De ahí al Martín Marco de La colmena, de Mario Camus, a quien hemos perdido muy recientemente. Solo pasan 4 años, de una a la otra, momento en que Sacristán ya está consagrado como uno de los grandes intérpretes de la historia de nuestro cine. Hablamos de 1982, perdón, hace ya 4 décadas. Desde entonces Pepe ha seguido trabajando de manera infatigable y nos ha movido a este acto en un lunes, precisamente para no tener que suspender ni una sola función. Demasiadas hemos tenido quizá que suspender en este último año y pico. Y por lo tanto, la verdad es que su sabiduría, su intuición, ese carácter infatigable, son parte de sus cualidades físicas. Alguno diría que es de cuerpo enjuto, pero yo creo que es de cuerpo experimentado y sabio. Una mirada limpia y dicen herida, yo no lo sé. Yo la veo más cómplice que herida, pero quizás es el momento.
una voz cada vez más poderosa. Llena la escena, sí, y resuelve el plano con cada aparición. Ahí está Pepe Sacristán. Con la integridad del quien sabe sumar, sin complejos, todos los tipos actorales, todos los registros que ha interpretado a lo largo de su carrera y lo que le queda. Aquel chico de Chinchón había decidido no quedarse atrás y lo había conseguido. Formó parte, sí, de los perdedores, pero hoy podemos celebrar que es parte de los ganadores. Y no por el premio, sino por su trayectoria, por su experiencia, por su calidez, por su manera de ser y estar, que no todo el mundo consigue. En un tiempo convulso como el que nos ha tocado vivir, querido Pepe, querido José, el profundo respeto por tu profesión y la ética inquebrantable que tu trayectoria representa te han convertido en un espejo en el que nos reflejamos como sociedad, mejor, en el que querríamos reflejarnos como sociedad, y también en un ejemplo humano y profesional para todos nosotros. Sobre todo querría añadir para las generaciones más jóvenes, las que se perdieron aquellos momentos, pero pueden recuperarlos si quieren a través de tu trayectoria. Por eso es merecido el reconocimiento que hoy te hacemos, tardío quizá, pero merecido. Y queremos agradecerte tu dedicación, tu magisterio escénico y vital. Y por lo tanto, ¿qué nos toca decirte hoy? Muchas felicidades, enhorabuena y sobre todo, sobre todo, sobre todo, muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Seguidamente vamos a proceder a dar lectura a la orden ministerial de concesión del premio. Orden 819/2021 de 21 de julio, por la que se concede el premio nacional correspondiente al año 2021. Mediante resolución de 8 de abril de 2021, el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales convocó el Premio Nacional de Cinematografía correspondiente al año 2021. Constituido el jurado, acordó conceder el Premio Nacional de Cinematografía 2021 a don José Sacristán Turiégano por representar la historia viva del cine español de los últimos 60 años y encarnar, como nadie, las contradicciones, vicisitudes e idiosincrasia de una sociedad en transformación. Ha trabajado con algunos de los cineastas más relevantes, como Luis García Berlanga y Fernando Fernán Gómez, cuyo centenario celebramos este año, y con cineastas en activo como Carlos Bermud, Isasi Lacuesta o Javier Rebollo, conectando con distintas generaciones. Trabajador incansable, curioso, apasionado y versátil, ha pasado de la comedia popular de los 60 y 70 a protagonizar películas de carácter social o thrillers, personificando también la propia evolución de nuestra cinematografía. Sacristán no solo ha destacado en el cine, sino también en el teatro y en el musical, y se ha convertido en una referencia y en una de las grandes personalidades del imaginario cultural de nuestro país. Elevado este fallo por la directora general del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y de conformidad con la normativa establecida, dispongo conceder el Premio Nacional de Cinematografía correspondiente a 2021 a don José Sacristán Turiégano. Madrid, 21 de julio de 2021, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta y Llorens. Ahora pedimos al premiado que se acerque al escenario para recoger el diploma de manos del ministro. Amigos, gracias.
Hace poco leí una entrevista a Luis Landero, mi admirado Luis Landero, donde citaba a Nietzsche. Decía: no hay mayor seriedad que la del niño cuando juega. Yo me ataba unas cuantas plumas de gallina a la cabeza y me plantaba desafiante delante de mi abuela. «Virgen santa, un indio», gritaba mi abuela. «Se lo ha creído», decía yo. «Se lo ha creído». Cuando tuve noticia de la concesión de este premio, volví a oír el grito de mi abuela. «Se lo han creído», me dije. «Se lo han creído, se han creído que era el estudiante, el pregonero, el de los globos, el recluta, el emigrante, el abogado, el ingeniero, el médico, el asesino. Se lo han creído, qué suerte. Más de 60 años sin dejar de jugar». En serio, con la más estricta y rigurosa seriedad he llegado hasta aquí, haciendo camino al andar, aprendiendo sobre la marcha, quiero decir, trabajando, estudiando, investigando, curioseando, mirando, con tanta certeza como inquietud y con tanto arrojo como temor, como suele ser habitual en el ánimo de los que nos dedicamos a esto. Y también, como es habitual, he dedicado gran parte de mi carrera no a desentrañar la complejidad de los personajes, sino a ver cómo puñeta llegabas a fin de mes y podías pagar el alquiler. Pero siempre con el propósito, la determinación, que digo yo sería la de aquel o aquella que al principio de los tiempos, allá en Altamira, un día se dispuso a mostrar a sus vecinos el mamut que acababa de pintar en la pared de la cueva. Que se lo crean, que se emocionen, que se diviertan, que se inquieten, que duden, que piensen, que sueñen. Pintar, escribir, componer, fabular, imaginar, representar, interpretar, contar, crear. Vivir una ficción. Una ilusión inventada. Dar a las ilusiones consistencia y firmeza. Entusiasmo le llama a esto Manolo Vilas. Habría bastado con que lo imposible fuera, clama Calígula mientras pide la luna. Cada vez que me subo a un escenario o me pongo delante de una cámara, siento las plumas de la gallina atadas a mi cabeza y siento el rebullir, el trajín, el entusiasmo, el asombro que produce la profunda seriedad del juego. Y entonces lo imposible es. Y tengo la luna. Yo y los que se lo han creído, como mi abuela y como vosotros. A todos los que a lo largo del camino han echado una mano, amén. Servido de orientación, gracias por la ayuda y el consejo. A mis hijos, disculpas por el tiempo que el peliculero le ha podido robar al padre. Amparo, por su cariño, su amor y su, no sé cómo llamarlo, todo el cariño y todo el amor del que soy capaz. Gracias por este tuyo de estar siempre ahí. Amparo, hago lo posible por estar yo también. Tomo de don Miguel de Cervantes mis palabras de despedida y que sirvan como homenaje a la memoria de mi maestro y amigo Mario Camus. Si yo pudiera sacar mi corazón
y ponerlo ante vuestros ojos, quitara el trabajo a mi lengua de decir lo que apenas se puede pensar. Gracias a todos. Muchas gracias, maestro. Antes de terminar, queremos hacer la foto oficial del Premio Nacional y vamos a solicitar, además de al ministro y al premiado, que suban al escenario las autoridades y Aitana Sánchez Gijón, que ha querido participar con nosotros en este homenaje. Los voy a pedir, por favor, que los voy a nombrar por orden. Consejero de Cultura del Gobierno Vasco, delegado del Gobierno. A continuación tendríamos a don José Sacristán, el ministro de Cultura, Aitana Sánchez Gijón, alcalde de San Sebastián y director del Festival de Cine. Muchas gracias. Ahora vamos a pedir que de nuevo ocupen sus lugares porque vamos a hacer, al igual que el año pasado, una foto desde el escenario. En estos momentos en donde todos queremos apoyar al cine y en concreto al cine español, vamos a hacer la foto con todos los participantes y vamos a pedir a los fotógrafos, por favor, que suban al escenario. Les vamos a pedir que se coloquen las mascarillas de Yo voy al cine y esta es una foto de apoyo al cine y la cultura con la que terminamos este acto. Muchas gracias a todos por su asistencia.